Hola familia de YouTube, ¿cómo están? Hoy estamos acá en el Parque Escuela Callejones, cerca de la comuna de Graneros. Y la verdad es que ha sido un inicio un poquito atropellado, un poquito agridulce, porque tuvimos ciertos problemas para poder entrar. De primera, quiero aclarar eso, la entrada principal a la que te lleva Google Maps no es la que está funcionando una que tienes que dar la vuelta por lo que antes se llamaba calle Irarrázábal, hoy tiene otro nombre, y tienes que entrar por allí. Y al momento de llegar, básicamente tuvimos que esperar como 20, 25 minutos para poder entrar, porque lamentablemente había un solo joven trabajando, y bueno, se demoró mucho para entrar también. La entrada es un poco engorrosa, tienes que hacer un montón de dar un montón de datos, es bastante complicado el tema de la entrada, así que si puedes hacer reserva a través de la página web es lo más recomendable para evitarte tanto problemas a la entrada. Y además de eso, el siguiente aspecto que tuve un inconveniente es que hoy particularmente está lleno, está muy muy lleno esto, y no conseguíamos espacio para poder estacionarnos, para poder instalarnos acá con la carpa. Y bueno, fui a la entrada y el gallo de la entrada, el cual, la verdad, amigos, si estás viendo este video, trata de mejorar un poco tu actitud, porque esa actitud no te va a llevar a nada. Lo único que me decía es: nosotros no podemos hacer nada. O sea, le dije: mira, no hay ni un solo tipo, no hay ni un solo lugar de sombra para acampar. O sea, está todo a pleno sol, está todo copado. Y me dice: no podemos hacer nada. Y le digo yo: ¿y qué quieres? ¿Que acampemos a pleno sol? O sea, donde no hay ni siquiera un arbolito para arrimarse. Y me hizo. Entonces, de verdad, compadre, esa actitud nada que ver. Gracias a Dios que en ese momento llegó el pana José, creo que se llama así, y fue quien nos pudo instalar, quien nos pudo ayudar incluso a mover esta mesa donde estoy sentado para poder estar acá. Entonces hay que tener mucha paciencia al momento de llegar, reservar con antelación, porque a mí particularmente de entrada no está siendo una buena experiencia. Vamos a ver cómo sigue, vamos a ver qué más podemos hacer acá, pero como les digo, hasta ahora, si no hubiera sido por José que me ayudó y que me ayudó a instalarme acá, la verdad habría sido una experiencia muy muy negativa. Bueno, la verdad es un lugar bastante bonito, bastante agradable estar acá. Hoy lamentablemente, como decía, está muy lleno, hay muchas carpas, mucha gente, muchos equipos de scout diferentes, lo cual hace un poco más dificultoso disfrutar del espacio, porque todo está ocupado. Si ven detrás de mí, miren ese montón de carpas, autos. Entonces básicamente no podemos, nosotros no podemos entrar hacia esos sectores porque están tan ocupados. Pero es un lugar muy bonito, es bastante amplio, tiene un espacio total de 19 hectáreas. No sé si las 19 hectáreas están disponibles o habilitadas para el uso, pero es lo que mide el espacio total. Tiene piscina que se habilita solamente en los días de calor, en los días de verano. Hay varios quinchos, hay agua potable en varios lugares, baños también en varios lugares.
bastante sombra, bastante espacio abierto para disfrutar, pero eso sí, no es un lugar para venir en familia, ¿no? No es un lugar para nada, para relajarse, para pasar un rato en contacto con la naturaleza, porque al menos hoy, en este momento que estamos grabando, como digo, hay muchísima gente, mucho ruido, música, scout cantando, canciones de campaña, marchando, haciendo juegos, y la verdad no es un lugar para relajarse, es más que nada como para venir así, grupos de amigos grandes que quieran, no sé, jugar a la pelota o hacer diferentes actividades. Pero como vine yo con mi esposa y mi hijo, la verdad no lo recomiendo. Y bueno, familia, ya con esto llegamos al final del video de hoy. Un lugar muy cerquita de Rancagua, acá en Graneros, Codegua, se podría decir, aproximadamente a unos 15 minutos de la ciudad. Una experiencia que, salvo la primera impresión, fue bastante bonita. Una vez más, agradezco al pana José que me ayudó a conseguir un lugar y que básicamente me ayudó a mover una mesa y todo el resto. Así que muchas gracias, compadre. Ojalá te dieran un aumento, mereces más atención de la que te dan en este lugar, porque la verdad te portaste un 7. Así que bueno, con eso hemos llegado al final. Como siempre les digo, si les gustó el video, por favor apóyenme con un like, que me estimula mucho seguir creando este tipo de contenido. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Bendiciones.